Welcome back to day two of the group stages here in Wuhan, China. Estamos aquí con el Mundial, amigos y amigas. Seguimos con el cuarto partido de hoy. Tenemos todavía tres partidos a continuación y tendremos que ver pues el desarrollo de los grupos. ¿Qué tal, McLeod? ¿Te veo afectado por la victoria? Un poco afectado, la verdad. Al fin y al cabo, Fnatic es uno de esos equipos que sigo desde siempre, ¿no? Y lo que ha pasado en esta partida me ha tocado. O sea, no voy a decirlo, así. Me ha tocado, me ha afectado. Era una de las esperanzas, era quizás la primera victoria de Europa y la manera de perder, pues bueno, ha pasado. Ha sido un fallo. Ha sido un único fallo el que ha condenado la partida. No, bueno, en ese momento me refiero, obviamente, exacto, durante toda la partida. Esto me recuerda. No le ha acompañado a Rekkles el equipo. Pero bueno, un poco de frustración, ¿no? Yo diría que es lo que siento ahora. Estaba un poco, ya lo ponía en Twitter, un poco en estado de shock. Porque, no sé, la partida la veía mucho para Fnatic de repente. Bueno, en fin, pero ahora esto tenemos que pasar. Lo que dicen también del carnet de conducir, ¿no, McLeod? He suspendido el teórico por un fallo, ¿no, amigo? Has tenido mucho. Claro, has tenido cuatro fallos. Has tenido uno extra, chaval. Bueno, básicamente es eso. Yo creo que se ha notado muchísimo, y se nota muchísimo a nivel internacional, que SOAZ está muy mal. O sea, no es que ya le estén haciendo bullying o lo que sea, ¿no? Esto es lo típico. Vamos a ver. Sí, puedes perder por Trolls y AFKs una partida. Sí, puedes perder muchas partidas por Trolls y AFKs, pero no las pierdes todas por Trolls y AFKs. En este caso, no es que, ¡ay, me han campeado y me han matado! No, a ver. Te la han liado en early game y estabas perdiendo y estabas jugando mal. Pero, macho, tu obligación es, tengo estas herramientas y con estas herramientas tengo que jugar. O sea, voy 0-12, vale, pero con este 0-12 tengo que saber jugar el 0-12. SOAZ no ha hecho nada, ha hecho muy poquito y esa partida la acaba perdiendo el equipo de Fnatic. Rekkles lo ha hecho perfecto hasta el final. Bueno, pues ya está. Si la has liado al final, pues mira. Sí, es la vida de la de carry, al fin y al cabo, ¿no? Puedes hacerlo muy bien durante toda la partida, que si en el minuto 50 mueres el primero de esta manera, has perdido la partida. Te voy a decir que la motivación que tienes cuando matas a todo el mundo de dos hostias y dices, sí, es que sí, si me flasheo, lo mato, venido arriba. A veces te vienes arriba y la lías. Lo malo es que te has venido arriba en el minuto 50, pero claro, bueno, es lo que hay. Ahora vamos a ver el siguiente enfrentamiento, McLeod. Vamos a dejarlo atrás. Fnatic sí que es cierto que está un poquito ya en la cuerda floja. Lo comentaban ya nuestros compañeros. Pero ahora vamos a ver a Longzhu contra el equipo de Gigabyte Marines. Y un Gigabyte Marines, bueno, ambos se encuentran 1-0. En la situación anterior eran los dos de 0-1. Esta vez van 1-0 ambos. Y vamos a ver qué tal se le da mucha a los Marines el lidiar con el equipo favorito absoluto para llevarse el campeonato. Mucha curiosidad, porque creo que uno de los jugadores dijo que había un plan para enfrentarse a Longzhu. Había un plan para enfrentarse a Longzhu. Así que estamos hablando de que Gigabyte Marines, el equipo que le hizo esto a Fnatic en la primera partida, que hizo una cosa súper loca, simplemente para desestabilizar, tienen un plan contra el que por logros en este año podría ser posiblemente el mejor equipo coreano y hasta que terminen los mundiales del mundo. ¿No? Porque intuyo, o sea, lo extrapolo. Si ahora mismo eres el mejor equipo coreano, eres el mejor equipo del mundo. Sí. Ha ganado Corea, ha ganado la Copa. Tengo de verdad mucha curiosidad por ver cómo Gigabyte Marines planta cara a los coreanos. Es lo que dicen, ¿no? Si en Corea has ganado, pues obviamente tienes muchas opciones. Yo creo que cualquiera de los equipos coreanos tiene opciones, ya lo demostraron este día anterior. Y bueno, pues tengo curiosidad de ver qué ocurre. De hecho, vamos ya directamente con los Pixie Bans, amigos. Longzhu, que tiene muy claras sus prioridades y no quiere sorpresas. La primera no sorpresa que va a haber va a ser Galio. Lulu tampoco va a aparecer en el día de hoy. Kalista es uno de los bans necesarios, en mi opinión. Me gusta también que en vez de estar azul y rojo, estén los colores de los equipos. Y sí, eso me gusta, por favor, mucho. Y que también abajo los pans también salgan con los colores de los equipos. Es necesario. Así que vamos a ver. Está bien. ¿Qué banean? También es verdad que está bien hasta que aparecen dos del mismo color y entonces te rayas, ¿no? Que es lo que pasa un poco en Europa. Ojo, que a veces que salían Vitality contra Splice y era como muy, muy importantes ambos bans. Talilla, que solo tienes que quitar a BDD. Tienes que hacerlo. O sea, ahora mismo Talilla para los coreanos es un pick increíblemente bueno. Ya tanto por el burst, como por el control de línea que tienes, como por el control del roaming. Oye, menudo draft de primeras. Menudo draft de Longzhu, ¿eh? Ojo, ¿eh? Van a coger Rakan. Es que, o sea, se ríe aquí. Puede hacer Saya Rakan. Han cogido Cho'Gath Karma de primeras. No sé cuál es el plan de Gigabyte Marines. Lo tienen claro, ¿eh? Pero, desde luego, lo ahora claro mismo, Saya Rakan es muy malo. A no ser que hagas un cambio de líneas, como hicieron el día de ayer. Que es posible. Jarvan aparece para Longzhu. Y pues a mí Rakan no me suena mal, la verdad. A mí tampoco, sobre todo porque tanto Janna como Lulu están baneados. Y ahí bueno, está. Es que es Rakan. Rakan, que ha estado prácticamente baneado todo el rato, que es un campeón que para el Arden lo hace muy bien, que tiene una iniciación brutal. Creo que es el primer
Rakan que vemos, no estoy seguro, porque siempre ha estado baneado. No te lo puedo asegurar. Claro, pero creo que casi seguro es el primer Saiyan Rakan que vemos. Tristana va a ser para llegar al Marines, es una vía duda. Uh-huh. Pero muy fuerte lo de Saiyan Rakan para el mejor equipo teóricamente del mundo. Y con Jarvan, que no están para nada mal acompañados. Vamos a ver qué es lo que banean en esta segunda fase. Syndra, que no se lo van a dejar a BDD. Tiene pinta de que van a dejarle a la top lane lo que es el enfrentamiento favorable. Vamos a ver ahora si Gigabyte Marines cambia de opinión. Pero bueno, de momento, picks, entre comillas, bastante estándar para los vietnamitas. Y Lonzu, que bueno, respondiendo obviamente con mucha contundencia. Claro, vamos a ver el banda bien de Sejuani. Yo creo que la jungla, bueno, pues es que Kuz también puede jugar a Jarvan, entonces no es demasiado problema para ellos ese banda de Sejuani, pero no se lo quieren, no se la quieren jugar. No vamos a ver tampoco un cambio de dispositivo como Asiopeya en el medio. Y Maokai, que sería un pick muy importante a la hora de combinarse. Tengo con ojo. Vale, estaba pensando, digo, a lo mejor esa Karma se le puede ir la pinza y puede ser medio, sí, incluso no podría ser top, pero claro, ya está Cho'Gath, ya está LeBlanc. Bueno, o está Lucian en este momento. Por lo tanto, nada, Karma va a ser para el support. ¡Ojo, Lucian! Lucian medio. Y vamos a ver cuál es el último pick, que debería de ser el de la jungla, que podría ser el revulsivo. Puede ser Cho'Gath jungla también, pero es raro. Pero le van a dejar el último pick a Levi, porque saben que es de los más importantes de su equipo. Si no, más importante junto a Optimus. Podríamos ver un Kayn. Uy, el Ryze. El podríamos Ryze ver... Es que el Ryze contra Lucian anda mucho mal rollo. Es bastante durito, ya te lo digo. Sobre todo porque encima le puedes parar perfectamente ese dash antes de que lo ejecute y puede perder muchísimo daño. Porque normalmente el dash es lo primero que haces para poder resetearlo cuanto antes. Kragas, que va a ser asegurado para Kuz. Por lo tanto, Jarvan top. ¡Ojo! Bueno, tenían un plan. Mordekaiser sale a la grieta. Mordekaiser llega a los mundiales. Gracias. Pero ¿sabes la que le van a dar al chico que empieza a perder la línea? Bueno, le van a destruir. Escúchame. ¿De verdad vas a dudar de Gigabyte Marine? ¿De verdad vas a dudar del equipo que ha ganado con una Lulu con curar y con Ignite? Yo confío. Sí, yo confío. Voy a dudar. Obviamente vamos a dudar, pero yo confío en que algo pase. Es que vamos a ver. Han cogido a Mordekaiser por una razón. Es que tú ves el draft de Gigabyte Marines y lo primero que dices es: vaya draft más patata. O sea, es como muy… Pero es que también lo era la partida contra Fnatic. Es verdad que Fnatic no es el mismo equipo. No es verdad. Un Mordekaiser top no tiene movilidad. Ni siquiera… Bueno, se pondrá el saqueador, imagino. Si no te pones el saqueador y choca jungla. Si no te pones el saqueador ya, pues aparcamos, ¿no? Y nos vamos. Me encanta, se dan la mano los entrenadores. El de Lonzo lo mira al otro diciendo: ¿qué cojones has hecho? O sea, ¿qué narices me acabas de hacer aquí? No sé, darte la mano a ver si se me contagia algo. Pero bueno, aquí vamos a ver el enfrentamiento entre Lonzo y… Nos hacía falta, ¿eh? Nos hacía falta que Gigabyte Marines nos hiciera una de las suyas para poder volver a coger un poquito de ánimos después de la partida anterior, sobre todo… Bueno, los yo estoy bien, ¿eh? Lo siento. Yo estoy bien. Llamarme poco empático. A mí es que me ha dolido. Me ha dolido porque de momento no hay ningún equipo europeo que haya ganado y eso duele. Eso es así. Pues nada. Teóricamente, o según por posición en seeding, mejor equipo del mundo, Lonzo, el ganador de Corea contra Gigabyte Marines, el equipo que quedó muy bien en MSI, que dio más de una sorpresa y ya nos la está dando con este pick de Mordekaiser. Gigabyte Marines es un equipo que mucha gente dudaba de ellos, obviamente vas a dudar de ellos, sobre todo porque están aquí ya no por… ¡Que vienen! ¡Ojo! ¡Que viene el invade! ¡Cuidado! Gan empieza con la banderita. Tienen que retirarse. Ahí va. Poquito aquí. Deja vu. Esto ya lo he vivido. Escucha, no sé si te has dado cuenta, pero Lucian está en la parte de arriba y Mordekaiser está en medio. No sé si la han visto, ¿eh? Eso es un poco problemático. Si la han visto. No, de hecho, mira, Lucian está yendo otra vez para el medio, ¿eh? Lucian está yendo otra vez para el medio. Están jugando con los casters. Era la idea, ¿eh? Lo mismo podía haber sido la idea. Archie para el medio y Optimus en top con Lucian. Oye, que esa táctica es muy 2014, ¿eh? Lo de ver, a ver si hay cambio de líneas, vamos a poner un guard, es muy 2014. Sí, no, hombre, es que lo han hecho antes. Es que en la partida anterior hicieron cambio de líneas. Me caen mal. Lucian top. Lucian se va para arriba. Archie se queda en medio. No hagas spoilers. Coño, se está yendo para arriba. Bueno, a ver, Mordekaiser. Lucian, bueno,
Hola. Bueno, a ver, todavía nos... A ver, no sé qué está pasando. A ver. No sé qué está pasando. Vale, 5 junglas, ya está. ¿Qué hace aquí Karma? ¿Qué hace Tristan en medio? ¿Qué está pasando? Le van a robar el azul. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¡No entiendo nada! Bueno, ¡Parme! ¿Qué pasa? ¿Por qué está aquí Tristan en el medio? Yo te lo explico. Tristan vamos, a medio. Vamos a ir 4 jungla. Tristan a... ¿Pero por qué está Tristan en medio? ¿Y por qué no? ¡Tú déjalo! ¡Deja al ¿Pero chaval! ¿Pero qué hace esta mierda? ¡Deja al chaval! Escucha. McCloud. Me encanta Gigabyte Marines. De verdad, me encantan. O sea... Están rompiendo el puñetero. Mordekaiser bot. ¿Y este? ¿Qué hacen? ¿Por qué cada uno va a una línea diferente a la que es suya? ¿Cómo me gusta este equipo? ¿Y este? ¿Y Archie farmeándose los lobos? ¿Qué? Por favor, Barbie, analízame la partida. Sí, hazme claramente favor. Lo están haciendo. Está superior del mapa porque quiere hacer el matchup contra Jarvan, ¿no? En la jungla. ¿Se lo roban? No, Archie se lo roban, se lo va a hacer. No se lo roban, no, es Levi. Levi se lo va a acabar quedando y luego vamos a ver cómo simplemente. Pues no han compartido experiencia, Archie, ¿no? En la bot lane siguen pusheando. Archie, Mordekaiser, entre comillas, AD Carry. No, bueno, el típico Mordekaiser que veíamos antes en la bot lane, que es el top. No, porque va con reliquia normalmente y este no va con reliquia. Este no va con reliquia. ¡Pero salta! ¡Ojo! Porque viene la por BDD, que viene a acabar con la vida del mid laner. ¡Ojo! Porque el daño es bastante bueno. ¡Le fuerzan todo a Ryze! Un poquito, ¡le fuerzan todo a Ryze! Un poquito optimista, ¿no? Aquí la jugada por parte de… ¡Ay! Vienen a por la Boden, quieren acabar con la vida de Archie, ¿no? Le quieren dejar. Van con todo Rakan, está tanqueando Gorilla. Ojo, porque pueden liarse. Primera sangre que se llega a Gragas. El dive ha sido buenísimo. Esto no cuela contra los coreanos. Saben en todo momento que tienen que hacer 2 kills que se lleva el equipo coreano. ¡Qué bajón! A ver, es normal que hagan este tipo de cosas porque ha dado demasiada información aquí el equipo de Gigabyte Marines, ¿no? Se dejan pushear, tiene una oleada espectacular, saben que está Cho'Gath por la parte superior del mapa. Llegó el TP. O sea, que es básicamente, le han ayudado. Llegó el TP. Se va a llevar la kill. La torre, se lleva la torre. Otra vez, o sea, y se lleva la torre, además, esto ha sido un desastre. Esto ha sido un desastre para Gigabyte Marines. No ha funcionado el plan. Lo que acaba de hacer Gigabyte Marines. No ha funcionado. Ha sido una táctica de oro, la verdad. Mira, Optimus, intentando pegarse con Khan. Va a ser complicado. Dévame si quieres, crack. Dévame si quieres, crack. Yo confiaba, te lo prometo, ¿eh? ¡Ojo! 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 ¡Que vienen con todo! ¡Quieren acabar con la vida de Khan! Levi, Levi no jugamos mucho. ¡Levi! ¡Ay, Levi! No, 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 esto se ha acabado, la verdad. Se ha acabado. A ver. Vale, claro, no te quiero desanimar, pero se ha acabado. Dijeron que tenían un plan. El plan no tenía. Sí, era un plan. El plan es darles dinero para que se confíen y bajen la guardia. Era, ¿no? Eran como Trundle. Eran unos troles con un plan. Básicamente. Bueno, esto ha sido espectacular porque básicamente está Cho'Gath por la parte de arriba. Sabéis que Optimus no va a ir con el teleport, probablemente les haga muy mal. Cruz hace perfecto, Gorilla también empieza la teamfight perfecta. Y simplemente salen con el Geal, lo tenía perfectamente medido, con una oleada espectacular. Y aquí, bueno, pues Archie dice: chavales, que aún no se ha dado suficiente oro, voy a volver a bajar. Este TP de Archie. En fin, ¿eh? Lo mataban incluso sin Cho'Gath, o sea, sin Gragas. Es que este TP de Archie ha sido muy. Muy optimista. Muy optimista, ¿no? O sea, ha sido estúpido. Te haces un TP a una torre que ya va a caer, te das cuenta de que vienen 3 y todavía no lo cancelas. No, en realidad no había visto a Gragas. Pero aún así, igual. Aún así, siendo 2 contra 1, era muy optimista. Es que encima… Un momento. Ahí, la alergia al Mordekaiser. Salud, para mí. La alergia al Mordekaiser. Es que me da alergia como está jugando ahora mismo el equipo de… Ojo, que va 25 minions por encima. O sea, va ganando en cuanto a farm. De hecho, prácticamente todo el equipo en cuanto a farm va ganando. Es verdad, tiene la primera torre Lonzu, tienen 3 kills. Vienen a por Archie otra vez, ojo, porque podría ser bastante bueno. Muy bueno el knock-up también por parte de Gorilla Cat, que viene a recoger aquí la kill. Archie, que no puede hacer prácticamente nada. Ojo, porque aguanta muchísimo, pero va a dar completamente lo mismo. No tiene torre. Kill… ¿Qué se va a llevar? BDD. Y claro, si lleva una torre BDD, tienes a Tristana en medio, perdiendo el tiempo. Optimus que no puede pushar arriba. Ni siquiera ganan 1 contra 1 contra Jarvan ahora mismo. No le sacas nada partido a este pick. Son 2.000 de oro para un equipo coreano que muy probablemente te haga snowball hasta el final. Así que, bueno, en general, has cogido la partida y has dicho, mira, si acabamos pronto, cenamos antes. Y ya está. Mira, voy a mirarlo por el sentido... Por la lógica, ¿vale? Voy a intentar aplicar la lógica de Gigabyte Marines. Gigabyte Marines ha dicho, estamos en el Mundial. Lonzo
y en general todos los equipos deberían de ser superiores a nosotros. ¿Cómo podemos ganar? Volviendo loca la partida, ojo, porque vienen a por Optimus. Tiene que utilizar ese flash bastante bueno para poder sobrevivir. Khan lo está pasando un poquito mal también. Pero es que esta táctica, si tú no pierdes de tanto, de tanta paliza, claro, pues aún dices, bueno. Sí, no, a ver, le ha salido mal, ¿vale? O sea, han intentado liarla, Lonzu les ha pillado y ha dicho, ¿cómo podemos castigar esta setup? Lo sabían, sabían que podían divear esa botlane y lo han ejecutado a la perfección. Esa ha sido la parte, yo creo, que Giga Bash Marines pues no se esperaban, que desde el principio pues lo hicieran tan contundentemente. Porque un poco la táctica que estamos viendo en Giga Bash Marines es descolocar completamente el rival. Esto no es lo más efectivo. Esto no es, hombre, la estrategia que mejor te va a salir. Le has descolocado porque exactamente le has dado dinero de gratis, ¿no? Claro. Entonces el tío ha dicho, ojo, no sé qué está pasando. Claro. Pero no me desagrada. El caso es que con un equipo quizás como Fnatic que tiltean, que, bueno, son emocionalmente quizás un poquito más inestables, pues te puede salir bien, porque te descoloca muchísimo y puedes no tener la mente tan fría. Pero es que contra los coreanos, es que ya lo decíamos, son robots. No, pero es que saben pensar muy bien en todo momento. No, ha sido reacción perfecta, sí, de Lonzu. O sea, han visto los cambios de líneas, han visto quién iba a cada lado, tenían wards perfectos para ver dónde se movía cada uno, y en el momento en el que ha aparecido Cho'Gath en medio, ha dicho, oye, pues esto es gratis. Se han ido abajo, free dive, no hay manera de defenderse, no tienes curación. O sea, no sé, ¿de verdad es un cambio de líneas? ¿Mandas a Karma bot y no te pones un Heal en Karma? Porque el dive ha sido gratuito, no, lo siguiente, ¿vale? O sea, ha sido demasiado gratuito, y el Heal tampoco te salvaba, porque si te tira Gorilla antes del prender, no te sirve para nada. Optimus, Bueno, con Optimus, con Gragas y con... ¡Ay! ¡Viene a por Khan! Mucho daño por parte de Optimus, pero es que también está viniendo Gorilla. Está viniendo todo el equipo de Lonzu. Ojo, porque este Lucian podría caer el Ignite encima de él. Se da la vuelta, tira el sacrificio. Pero el que va a ser el sacrificado va a ser el Kill, que se lleva Khan. No les está saliendo nada a Gigabyte Marines. Nada de lo que han propuesto les ha salido. Y obviamente es lo que pasa cuando no juegas el meta, ¿no? Cuando intentas inventar cosas, que si no te sale, estás en la mierda. Es que Mordekaiser, cuando va muy por delante, es un campeón realmente bueno. De hecho, es un campeón súper abusivo y contra melees funciona excesivamente bien. Pero cuando vas por detrás, yo creo que es de los peores campeones del juego. No te puedes defender de ninguna manera. Ni siquiera tiene el saqueador, tiene el toque de muerte ígnea. La ulti te cura, pero bueno, el escudo que tienes, blech, y además no tienes movilidad. No tienes movilidad contra Jarvan, Gragas, Ryze y Rakan. Bueno. Pero en serio, más allá de que les haya salido bien o mal, ¿no te gusta que hayan cogido? A mí me encanta que hayan cogido a Lucian y hayan dicho para el top. Que hayan dicho a Tristana y hayan dicho para mí. Y que hayan cogido a Archie. Eso lo puede hacer todo el mundo. ¿Pero lo puede hacer en los mundiales? Bueno, si estuviera yo allí, ¿Lo podrías hacer? ¿Tú te atreverías a hacerlo? No, por supuesto. ¿Con intención de ganar? Antes, con intención. Porque Giga Bash Marines lo ha hecho con intención de ganar. Y ya les ha funcionado una vez. No, les ha funcionado un draft normal con cambio de línea sorprendiendo a un equipo desestabilizado. O sea, macho, que has jugado Mordekaiser bot sin reliquia. Con teleport. Yo qué sé, tío, has hecho una cosa muy rara. Bueno, en fin. Al final le sale mal a Giga Bash Marines. Hemos tenido un momento de expectación. El plan ha sido malo, pues ya está. Has perdido la partida en 2 minutos y ya está. Oye, podías haberla perdido en 2 minutos, lo mismo que lo podías haber ganado en 2 minutos. No, porque puedes coger ventaja de 3.000 de oro y que te ganen los coreanos. Vale, igual. Sí, porque son coreanos, ¿no? Pero. Pero es que es el tema. O tienes una idea magistral. O has hecho un cebollón aquí. La idea la tenían, que fuera magistral o patatoide, eso ya es otra historia. Les ha salido patatoide. A ver, farmear no está farmeando mal, sobre todo para lo mal que ha empezado Mordekaiser. Pero ya te digo que las circunstancias no acompañan para nada. Mordekaiser es un campeón que cuando pierde no hace nada y lo sabe Lonzu y la ha castigado a la perfección. De hecho, para la ventaja que tiene ahora mismo Lonzu, o sea, está ejerciendo incluso poca presión para lo que están acostumbrados los coreanos. Yo creo que un poquito por miedo a ver qué es lo que hacen Giga Bash Marines, si tienen alguna otra cosa planeada. En realidad es que también es que es muy pronto la partida, ¿no? Si fuerzan peleas y es que estamos en minuto 10, claro, claro, claro. Pero si fuerzan pelea y sale mal, la han liado. Porque si de repente Mordekaiser vuelve a la partida, se hace un dragón, tiran torre, se llevan heraldo, no sé qué, la partida se puede complicar. Pero si juegas lento, si juegas tranquilito, ¿qué tienes? Ryze, tienes una Shaya que lleva 101 minions ahora mismo y un 2-0. Jarvan, que se va a ir recuperando poco a poco. Y Gragas, que va a tanquear una barbaridad. Así que, en general, pues yo no veo el problema en tener paciencia. No, no. El siguiente dragón va a ser de nube.
Y ya te digo que Longzhu va a ganar esto en 22 minutos. Está muy por delante. Y de hecho debería hacer eso. Además, Segador Esencia en Saya indica que bueno, están haciendo muy pero que muy bien. Y encima dándole ventaja a la de Carry. Ojo, porque se les va a dar la vuelta, ¿eh? No van a poder hacerse este heraldo. Van a tener que dejarlo. Y si no lo dejan, prepárate a morir. Se lo consigue Cho'Gath. Van a intentar acabar con la vida de Archie. A ver si puede escapar. No va a poder escapar. Pero ha cogido el heraldo. Ni de broma. Pero el heraldo está ahí. Ojo, porque se monta en el ascensor. Vienen a por No Way. ¡No Way! ¡Ha escapado! Gracias a ese flash y a ese curar también. A ver, me gusta que tengan carisma McCloud. Sí, ¿vale? Aquí se han pasado roca. Pero yo creo que ha sido un plan un poquito demasiado loco y también ha demostrado pues un poquito el nivel de improvisación, y ya no improvisación, sino de control del juego que tiene el equipo de Longzhu. Porque ese live en bot no lo hubiera planteado prácticamente ningún equipo en el mundo. Estoy de acuerdo. Pero han sido las condiciones, ¿no? Ojo con el TP, ¿eh? Ojo, porque viene con la opción ofensiva. Llegaba en Marines. ¿Pero qué está pasando? El flash por parte de Archie va a ser instantaneado. No, que aguanta un poquito. Ojo, porque Prey ha acabado con su vida. Viene Cho'Gath con todo. El Ignite sobre Saya, pero no es suficiente. Quieren acabar también con la vida de Levi. Ultimate por parte de Gorilla. Se vienen arriba. ¿Qué ha sido ese TP de Archie? ¿Qué ha sido ese TP de Archie Khan, que viene adelantándose con Jarvan? Las dos partidas que le hemos visto, por cierto, a Khan con Jarvan, muy agresivo, muy seguro. Mira que vuelva chula. Hombre, es que yo creo que ya le da un poquito igual. Hidra voraz para el señor Khan. 8-0. Ha estado en todas las kills Gorilla. Nada mal con Rakan. No sé, es que también le dejas al mejor equipo del mundo, o sea, Rakan, macho. Es que te la estás buscando. A ver, te la estás buscando. Me refiero, Longzhu son los mejores jugando en estándar. Bueno, ¿tienes algo que comentar sobre esta repetición? No. Vale, pues jugando en estándar. Bueno, solo diré que Archie ha aguantado más. Ha aguantado bastante. También hay que le han tirado. No sé si le han tirado Geal. No, no le han tirado Geal. Ha aguantado bastante, pero que vamos, que era muy difícil esta jugada. También hay que decir que si Archie no fuese tan mal como van y el rival no fuese tan bien como van, que pegan mucho, pues posiblemente igual hubiera sido una jugada interesante, pero no. O sea, acabo de perder la fe en los Gigabyte Marines mucho. O sea, que no son nada malos. De hecho, están resolviendo, con lo mal que va la partida, están resolviendo bastante bien. Yo te voy a decir una cosa. Pero, macho, contra los coreanos, que son los mejores del mundo, si hay una partida que ibas a perder, es esta. ¿Por qué no intentar? ¿Por qué no buscar otra manera de jugar a League of Legends? ¿Y por qué no juegas normal y ves tu nivel y lo mides de cara al mundial? Bueno, pero o sea, a lo mejor te lo han medido en screen y ya saben que van mal. No sé. A ver, aquí puedes hacer dos. Aquí puedes hacer dos. No scrimeas, ¿no? Supongo. Bueno, es que no sé cuánto tiempo llegará Gigabyte Mining scrimeando. O sea, a lo mejor llegan antes de. Estaban scrimeando desde antes de saber la fase de grupos. Y se han pegado contra Longzhu. Bueno, no creo, pero. No sé, a mí el all-in este me gusta si tienes un plan específico. Pero lo que no puede ser es este plan que se rompa al 1.5. Pero bueno, igualmente ya te digo. Le da carisma y le da mucha. Ojo, porque vienen a por el mid laner. O eso nos dicen, porque se ha ido a la top lane. Optimus que muere. Gorilla, obviamente, con el combo. Es imparable. Y es que. Es verdad que yo creo que uno de los. Por lo que no le ha salido bien a Gigabyte Marines la partida. Es porque ya no les han dejado a Saya Rakan. Porque le han dejado a Rakan. Es que han podido divear gratis en esa bot lane. Vienen a por No Way. Tiene que saltar con el. Mira. Con la W. Hay un problema de cara a los equipos dominantes, sobre todo los equipos coreanos, de dejar Rakan. Básicamente, Rakan no tiene forma de counterplay. Me explico. Tú no puedes evitar que haga Flash W ulti. O sea, no lo puedes evitar. Tienes que ser Jesucristo prediciendo jugadas para saber que va a hacer el Flash W ulti y pararlo con un tornado de Yana o no sé, con cualquier cosa, un panzazo de Gragas, lo que sea. Tienes que vértelo venir, ¿no? Tienes que verlo venir y leerlo justo en el instante en el que él lo hace, porque si no, te lo comes, ¿vale? ¿Y eso qué, no... ¿Qué hay de malo contra los equipos dominantes? Pues que ellos saben cuándo acelerar y cuándo acabar la partida. Entonces, si puedes iniciar gratis y sabes cuándo iniciar, pues 1+1 son 2. Básicamente, la partida la puedes ganar súper fácil. Y si encima le dejas también a Shaya, significa que tienes una bot lane que es dominante, una bot lane que te ha adivinado a nivel 2 y aparte una bot lane que es dominante, en un equipo dominante con el mejor de carry del juego prácticamente junto con Tristana, que combinado con Rakan es el mejor de carry del juego. Pues no sé, algo falla. No soy Sherlock Holmes, pero algo... puedo decir que algo falla. Algo no está bien, ¿no? Desde luego. Es que el combo de Rakan es... Es eso, o sea, no, tú no puedes reaccionar a él. Tienes que saber con anterioridad lo que va a pasar, porque a excepción de la ulti, Flash W, o sea, si tiene ya la ulti activada, Flash W, yo creo que es
Bueno, tarda menos de lo que tu cuerpo tarda en reaccionar. Creo que la velocidad de reacción de un cuerpo en cuanto a nervios se refiere es mínimo 0,1. O sea, 0,1 es lo que tarda, 0,1 segundos es lo que tarda desde tu mente llegarle la orden al músculo y que se active. Bueno, claro, no lo sé, el combo. Más pillado. Creo que sí, creo que es 0,1, ¿vale? El combo de Rakan tarda menos de 0,1. O sea, ya está. No hay velocidad, no hay posibilidad de Rakan. Pero por eso tienes que predecirlo. Exactamente. El momento, o sea, tienes que haber jugado contra Rakan muchísimo. Infinitas veces. Tienes que haber jugado Rakan infinitas veces. Y tienes que leer la situación de la partida lo suficientemente rápido como para decir: yo, si jugase Rakan en este momento contra esta situación, haría ahora mismo el engage. Claro. Entonces tienes que leerlo. Es como, para que nos pongamos un poquito en situación, sería como leer el panzazo flash de Gragas, ¿no? Cuando ves que va a empezar a hacer el panzazo, ya te tienes que flashear. Pero es que en realidad es más rápido que el panzazo. Es mucho más rápido. Porque más Gragas rápido. Se Pero era para que la gente más o menos entendiera. O Gragas se posiciona, empieza el movimiento y luego flashea. Rakan es flash W ulti y ya está encima de ti, ¿sabes? Bueno, en realidad es flash ulti W. Sí. Y se tira encima de ti. Entonces, claro, tienes que saber el rango exacto del flash W ulti, tienes que saber la situación y decir, vale, este es el momento perfecto para que inicie. Y en realidad, utilizar una ulti de Janna, o utilizar una ulti de Gragas, o utilizar algo raro para intentar, o sea, algo que tenga mucho enfriamiento para intentar cortarlo, igual te dejan pelotas para que justo te inicie bien, ¿no? Pero bueno, que eso ya es, pues, es muy complicado. Eso ya es, por ejemplo, para hacer jugadas heroicas como lo que hizo Faker de cuando le saltó por encima a Lee Sin por detrás, le hizo flash patada y él hizo limpiar flash, ¿sabes? Sí, se la quitó instantáneo. Eso es magia. O sea, eso es ser, vamos, tener reflejos de Dios y ser Dios. O la ulti, o el flash a la espalda de la ultimate de Casiopeya, ¿no? Que hizo Faker también. Sí. Son cosas que es que sabes que va a hacer eso y como sabes que va a hacer eso en ese justo instante, reaccionas antes de que lo haga. En realidad no reaccionas, sabes que lo va a hacer. Exactamente. O sea, ese es el tema. Sí, no es acción-reacción, es acción a la vez que el otro hace la acción. Exacto, es acción-acción. Acción-acción. Y ya está. Pero bueno, igualmente, esta partida está bastante terminada. Si la gana, llega a White Marines, pues no sé, es que ahora mismo podría decir cualquier tipo de locura. Porque no va a ganarla. O sea, van muy mal, están perdiendo por 8K de ventaja. O sea, de desventaja, mejor dicho. Archie lo está pasando horriblemente mal. No le han dejado jugar en ningún momento. No les ha salido, punto. O sea, Giga Bice Marines lo han intentado y no les ha salido. O sea, ya está. Mira, en el minuto 20 se van a hacer el Nasho y se va a acabar la partida. Ya está. Es que yo creo que no les hace falta ni el Nasho. Pero es que esto es lo que pasa con los coreanos, amigos. O sea, yo intento no ser negativo y todo lo que queráis, pero el día de ayer fue un golpe de realidad y punto. O sea, que G2 perdiera así contra Samsung, es posible que hubiera perdido más minutos o lo que queráis, pero significa que los coreanos están muy fuertes. Que hay equipos que van a soñar. Ojalá tengamos equipos que puedan hacer cosas diferentes. Pero en un principio, esta va a ser un poquito la realidad de todo el mundial. Y me da bastante pena. Porque estoy un poco harto ya de este rollito. Bueno, es la eterna pregunta: ¿qué necesitan el resto de equipos para llegar a los coreanos? ¿No? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Por qué quizá ellos son tan buenos? Una competición de tanto nivel todo el año. Claro, porque específicos. Lo vemos nosotros, ¿no? Infraestructura, esto ya es un poco. La skill individual no está tan alejada. En ese sentido, the gap is closing, ¿no? Lo que se dice. Ojo, porque viene con la ultimate cast. Vamos a ver si llega con el combo. No, no lo va a intentar. Y de hecho, viene a por prey. Ojo, porque no, güey. Se vuelve agresivo. Tienen el flash. Quieren acabar con la vida de la de Carry. Va a ser la. Ahí está. La remontada por parte del equipo de Giga Bice Marines. Es coña, ¿eh? Perfect, no. Está diciendo que no. Con la mano. Pero lo van a intentar con todo. Viene Rakan con el combo. Es una auténtica pasada. Levi, que va a morir. BDD, que todavía queda vivo. Está reventando al equipo de Giga Bice Marines. Llega Arti. Ojo, que llega Mordekaiser. Con el cetro del rey. Pero no va a ser posible, viene Khan, madre mía. Khan es un auténtico monstruo. Acaban con la vida de Optimus. No. Adiós, Archie. Adiós, Archie. Te queríamos mucho. Bueno, puede decir Soad que lo está haciendo mejor que Arch. McCloud. ¿Qué? Cuéntame. Me da mucha pena. A mí también. O sea, ha sido como que parecía que llegáis más parecía darle la vuelta. Llega Khan, hace una jugada espectacular, le cura a Ryze y encima le matan a todos. No iba a suceder. Y como te he dicho, en el 20 era el Nashor, pues ahí está. Pues no, sí. no había que ser tampoco. Pues aquí un investigador preparadísimo con 23 Masters. Uno de los más de los Nashors más rápidos, que va a haber en los mundiales. Bueno, yo he visto Nashors de. Sí, sale y está ahí. Sí, sí, sí. Está la gente esperando, ¿no? De hecho, creo que se hizo alguno en el play-in. Pero sí, en el play-in hubo alguno. Pero en estos mundiales no. Pues bueno, cazada sobre Archie, que estaba donde no debía. Lo intentaban, lo gastaban todo. De prey, ¿no?
He dicho Archie, perdón. Bueno, es que estoy acostumbrado a decir. Sí, vamos sobre Archie, porque ya está liadísimo. Pero sí, que llegaba el ascensor, una jugada que en un principio parecía un poquito chimichurri, porque matan a Levi. Luego llega el teleport, aquí cualquiera ha subido para atrás, que moría tocadísimo, pero fíjate. ¡Qué voy! El daño, y Khan lo hace muy bien, ¿eh? Llega el combo, lo flashea Optimus, se tira encima. No lo hemos visto, mira, pero por Optimus, la cara, a acabar otra vez con la Dios vida mío de Lucian. Khan está en racha de asesinatos. 3-0-5 para el top laner. ¿Se va a hacer un Yomu ahora? Vaya, por crack. No sé. Yomu. Jarvan con Draxar. Ok. Es que ahora mismo Jarvan le parte la cabeza a todos. Recuerdo, recuerdo cuando salió el Draxar, o sea, cuando lo hicieron el rework, el Jarvan con Draxar era horrible. Te tiraba combo auto y te mataba siendo una de carry. ¿Qué le van a hacer a Prey por morir en esta partida? No sé, le tengo que cortar el pelo o teñérselo de verde o algo de eso. En plan, darle un rapapolvo. Oye, que el pelo manteo verde está guay. Bueno, depende de para quién, ¿no? O sea, imagina, ¿te imaginas a mí con el pelo verde? No estaría. Oye, pues, tan guay. Estaría bien. Estaría gracioso algún día en alguna apuesta. Gorila que lleva el elixir de vida, ¿no? ¿O eso parece? Gorila. Puede ser. Vale, cámara, Lonzo. Madre mía, loco. No, van a acabar con la torre de Nexo. Sigue presionando el equipo de Lonzo. Sigue a ver Marines que lo intenta con todo, pero no puede. 14-1. Más de. Bueno, 14K de ventaja, minuto 22. Es una auténtica estompeada lo que está recibiendo aquí. Y Jokamar que vienen a por Cho'Gath. Adiós, Cho'Gath. Este Cho'Gath que aguanta un poquito menos incluso, porque encima es jungla, ¿no? Y en jungla se gana un poquito menos de oro. Pues obviamente la capacidad defensiva no es la misma. No, y que el daño que tiene tu rival es tremendo. Ahí está el Yomu en manos de Khan. Ahora no sé qué va a buscar, pero posiblemente la. No va a buscar el baile nada de la muerte, pero no va a buscar nada más porque van a terminar ya. En efecto. Porque la partida está a punto de acabar. Menudo palizón, McLeod. Es duro. Estamos viendo partidas. O sea, fíjate. Ibai y Future hacen una partida de 50 minutos. Tuyo de 26. Ahora sí, una de 23. O sea, estoy flipando. Partidas rapiditas. Vienen a por la torreta de Nexo. Van a terminar ya la partida seguramente. Vamos a ver si Gigabyte Marines lo intenta en una última. El combo de Gragas, que es bastante bueno. Acaban con la vida de Archie. Archie que va, no sé si 06 o 07. Ya he perdido la cuenta. ¿Se han ido con el ascensor? ¿Dónde se han ido con el ascensor? Levi consigue la kill. Ojo, porque mira la remontada. No, es broma. Se acabó la partida. Bueno, botlane report. Feeder. GG para Lonzo. Mejor al mejor equipo coreano, al mejor equipo probablemente del mundo. Lo siento, Gigabyte Marines, pero no podéis hacer esto. Se ha intentado, ¿eh? Bastante chiste lo que ha sido esta partida, pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? Han sido originales, les da personalidad, para bien o para mal. Oye, es que en la partida contra Fnatic, pues hicieron algo parecido, le salió medianamente bien y oye, ganaron. ¿Por qué no repetir? ¿Por qué no seguir con esta locura? Se ríe Archie, ¿eh? Estáis viendo al otro, madre mía, que no tenía cojones a cogerme Mordekaiser. Te toca, Archie, ¿qué coges? Mordekaiser. ¿Seguro? No tienes, sí. No tienes huevos. ¿Que no? ¿Que no? Madre mía, te digo yo a ti que sí. Bueno, pues. Me voy a hacer un Mordekaiser. Hace un par de añitos, Mordekaiser era la pesadilla de los mundiales. Y ahora es la pesadilla de Archie. Bueno, a ver, por lo menos esta partida. Yo me lo he pasado bien, porque al fin y al cabo es verdad que ha sido corta, que podía haber sido mejor, que llegaba Marines ha decepcionado. Pero solo con ese intento ya me ha quitado un poquito el tiempo. Lo bueno pero breve, dos veces bueno. Bueno, en este caso no sé yo si. No sé yo. Porque si hubiera sido una partida un poquito más igualada, lo mismo hubiera sido mejor. Pero además, bueno, ese refrán no tiene ningún sentido. ¿Cómo que lo bueno breve, dos veces bueno? O sea, es más porque lo disfrutas más. Si tengo mucho dinero, prefiero tenerlo mucho tiempo. No brevemente. ¿No? Hombre, depende de si consideras tener dinero. Bueno, normalmente lo ves. Quiero decir, McLeod, si no quieres tu dinero, dámelo. O sea, no tengo problema. Yo te lo administro. Lo necesito. No te preocupes. Lo necesito para vivir y esas cosas. Pues bueno, es, pero bueno, vivir es bueno. Vivir es bueno. Entonces, dinero para vivir quiere decir que dinero bueno. Silogismo, chavales. Así va la cosa. ¿Por qué es que me he quedado con ganas de hablar? Porque llevo ahí metido, yo qué sé. Dos horas. Dos horas y media, porque ha sido con pauses, etcétera. Y aquí que he estado 40 minutos. Bueno, 50. Nos están comunicando por el pinganillo. Que está muy contento de que la partida haya acabado y que tiene muchas ganas de castear la última. Así que, bueno, estará conmigo en esa partida.
Y en la última. Estaba bastante feliz, ¿eh? Ibai, o sea, va con Lonzo a muerte. Sí. Lonzo es su equipo favorito de toda la vida, desde pequeño. En realidad no, pero el de Toad sí. El de Toad sí que es favorito. El de Toad es favorito. ¿Sería? Bueno, a ver. ¿Qué ha pasado aquí? Por hacer un poco de análisis. Básicamente le roba el azul porque leen la jugada. Levy también se lo roba, pero al aparecer en medio tienen toda la información que necesitan. Nivel 1 Gambit. Teleport. De hecho, o sea, hace un teleport en plan, vamos a delear sí o sí. O sea, no ha hecho falta el teleport ni siquiera bajo torre. Llegaban, Gorilla hacía muy bien, el pantazo a los dos. Esto es free kill. Esto es de libro. Lo tenía tan claro Khan que ha sido flash para hacer el combo y luego Prey con la cura hacía que Gorilla ni siquiera se muriera. Es que ha sido de traca. O sea, están la botlane de Gigabyte Marines, nivel 1. La botlane de Lonzo, nivel 2. El TP y el jungla, nivel 3. Y no sé si nivel 4, no sé. Nivel 2, nivel 3 también. No ha podido ser una victoria más telegrafiada, o sea. No podían, a partir de ahí se ha roto la partida. Y encima, por si no lo había liado suficiente en esa acción, cuando ya casi tiran la torreta, coge Archie y dice, bueno, voy a tirarme TP antes de que se acabe la torreta para dar otra kill. A ver, yo creo que el TP de Archie tampoco estaba mal. Ha dicho, vamos a pelear, a ver qué pasa. Mejor eso que dejar que te ahoguen y te maten. Hombre. Pues sí, porque... Ha gastado un TP. El problema de Mordekaiser... Ha muerto igual. El problema de Mordekaiser McCloud es... Si vas ganando, ¿qué pasa? Tienes dragones, ¿no? Los dragones te ayudan a pushear y todavía haces más acoso. Eres inmortal. Te metes en medio de todo el mundo y te curas una barbaridad. Haces mucho daño. Pero si vas por detrás... Cuando vas por detrás, ¿qué pasa? No te puedes acercar. Te matan de una hostia. Bueno, es que en ese momento no, ya iba por no detrás. No tienes escudo. Es que ya iba por no detrás. No te puedes hacer los dragones. Entonces, claro, dices, mira... A ver si por arte de magia llego pues ahí, sí, matamos a todos, volvemos a la partida y empezamos a hacer dragones, chaval. Pero aquí no hay artes pero, de magia. Pero. ¿Que en el League of Legends? No? ¿Cómo que no? A ver, yo entiendo que puedes hacer una jugada increíble, telegrafía y tal, pero estaba en medio de cuatro. Has muerto y se ha curado tres cuartos de vida. Imagínate. Pero que eras nivel uno. Que no. Que podías hacerlo una vez y ya está. Ah, lo del nivel uno. Pensaba que decías ese. No, no, no. El TP, no. En el TP, cuando yo he hecho el segundo. El segundo TP que ha hecho en medio de todos. Ah, vale, bueno, eso. Que ha hecho dos. Ha hecho dos. Ese TP era de decir, bueno, ¿qué haces? Claro, ese es el TP al que yo me refiero. A que justo después de morir en la botlane tiró otra vez el TP a la torreta. Pues es que además ha estado clarísimo que estaban tirando la torre y han hecho, espera. ¿Por qué viene? ¿Viene? Vale, ya está. Lo matamos otra vez y espera, seguimos. No lo tiréis por si acaso todavía le da por... ¿No te ha pasado eso cuando juegas normales con tus colegas y esas cosas? Que viene un TP y dices, espera. O cuando viene, claro. O cuando está cagando por paliza y tira un ulti de Shen, y dices, espera, lo matas y matas al Shen. Más o menos lo mismo, ¿no? Así que, bueno, un poco triste la partida de Gigabyte Marines. Al menos no nos quitan la sonrisa. El segundo TP que tú decías, sí que es verdad que es eso. Si hubieras estado un poquito más por delante, si hubieras sido la parte de otra manera, ya no, podrías haber intentado matar un poquito. Ya no tú por delante, sino el otro no tan por delante. Porque es que Shaya tenía ya, si no me equivoco, el segador de esencias. Y iba 2-0-1, en medio iba 1-0. O sea, era ya en plan... Grita a los chinos. Se lo matábamos a ver qué pasa, pero en un principio no. No sé si va a haber entrevista, porque yo creo que después de lo que ha pasado... No habrá entrevista directamente. En plan, mira, no me hagas preguntas sobre esto porque es que no sé qué decir. Sí, no... A ver, se ha visto claro, ¿no? O sea, lo han intentado Gigabyte Marines, han hecho un cambio muy extraño, han cogido el medio, lo han mandado a top. Han cogido el top, lo han mandado a top. ¿Sabes han que cogido es lo el peor? Lo han mandado. ¿Sabes qué es lo peor? Que sin florituras este equipo yo creo que gana muchos, ¿eh? De los que están en el Mundial. Sí. Sin florituras, en mi opinión, perfectamente pueden ganar a Fenerbahce, podrían ganar a Edward Gaming, a HQ, a es que Fnatic, les ganaron. De momento solo han jugado dos partidas y ninguna han jugado estándar. No sabemos cómo juega este equipo estándar. No lo sabemos, literalmente. Castear la liga vietnamita tiene que ser muy gracioso. Tengo muchísimas ganas. De hecho, en el MSI dije, me dan ganas de ver la liga vietnamita solo por Gigabyte Marines. Al final, bueno, tenemos demasiadas competiciones y no he prestado atención a Gigabyte Marines, obviamente. Pero bueno, aquí están otra vez, ¿no? Por algo será. Lo que pasa con... Pues sí, nos vamos. Nos vamos. Ya. Adiós. Suficiente análisis. Nos vemos en la siguiente partida. Hasta luego. Hasta luego. They want to kill that bot lane. Going for a turret dive, both level one. Here we go. See if they can do it. Gorilla's able to find the knock up. The damage coming out. They grab the first blood onto Archie and make it to Longshu. Teleport comes in from Archie, but now he's found himself in a very rough situation. The turret is gone. Archie is alone, and the damage is there. Okay. Okay. No way. Has to jump out of the way as Archie is rooted and taken down. The damage coming in from Khan. Longju pad the stats, take down the Nexus, and defeat the Gigabyte Marine.
¿Sabes lo que se siente cuando hay cosas que no se pueden explicar? Tienes que vivirlas. Ahora con Love y Orange Televisión tienes toda la emoción de la Liga y la Copa por solo 1 euro al mes. All you need is love. Orange.